Sí, quinta edición, es una decisión que en su momento se tomó, a los chicos les gusta participar, tienen la posibilidad de expresarse, de decir cuáles son sus inquietudes, sus debilidades, sus fortalezas, sus perspectivas, y uno se encuentra con trabajos muy, pero muy interesantes en un momento en que todos sentimos una profunda necesidad de fortalecer la educación pública. Creo que ese es el desafío, saber que la educación pública es irreemplazable, que no hay un país que se ha podido desarrollar sin la educación pública y que la tarea que realizan los chicos y los docentes en el día a día debe darnos fuerzas para quienes interactuamos en el escenario político entender que este esquema es irreemplazable y que no hay educación posible ni país grande sin educación pública. Los chicos atraviesan verdaderos desafíos de formación muy, pero muy importantes. Hemos participado en algunos stands que están relacionados con la agroecología y cómo es, y acá en la experiencia del taller de radio de los chicos de Máximo Paz, que ya tiene 3 años, que es bastante abarcativa, que trata temas como las adicciones, el bullying, la exposición de los chicos en las redes. Tenemos un material humano maravilloso en los docentes y en los chicos. Es el sector político el que debe tomar la decisión profunda de cuidarlos, que la educación no sea un discurso que se desarrolla entre acciones de gobierno para una campaña electoral.